soy Anya y este es el último video del año. Se me ocurrió hacer un maquillaje muy diferente a lo que siempre hago. Si ustedes me conocen, siempre tengo sombras naranjas, no me hago tanta cosa. Pero para estas épocas de Navidad, de pronto para un evento que tengan, hice un video en Instagram con un maquillaje súper lindo. Pero les voy a dar aquí todo completo, trucos de profesionales para que el maquillaje les quede súper lindo. Así ustedes no sean profesionales. Yo no soy una gurú de maquillaje. Me gusta ir aprendiendo truquitos, conociendo técnicas. Entonces les quiero mostrar un maquillaje súper fácil. Cualquiera lo puede hacer para estas fechas o para un día donde se quieran ver diferentes y que queden súper profesionales. Así que sin hablar tanto, empecemos el video. Entonces, para que el maquillaje quede top, 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 la piel es lo más importante y esto se los digo en todos los videos de skincare. Entonces voy a empezar a hacer como un ritual en mi piel antes de aplicar maquillaje. Voy a intentarlo hacerlo lo más rápido posible para que el video no sea eterno. Les quiero mostrar esto, que es un aparatico que conseguí en una tienda aquí en Bogotá. Y me pareció lo máximo porque es un spray para la cara, pero uno le puede aplicar lo que uno quiera aquí, como en el agüita. Entonces, digamos, yo le apliqué agua de rosas. Y lo que hace es que bota el agüita de una forma súper suavecita, deja la piel hidratada. O sea, es lo mejor que he comprado este año. Entonces lo único que hacen es bajar el cosito y ustedes ahí pueden ver que empieza a salir el vapor. Entonces hago esto todo el día. Me encanta hacer esto porque en serio la piel queda súper hidratada. Entonces lo acerco a la cara hasta que ya sienta... hasta que sienta que tengo la piel un poquito húmeda, hidratada para aplicar el serum. Y cuando ya tengan la cara hidratada con ese aparatico, la verdad es que no queda uno mojado, pero se siente la piel diferente. Cojo un serum, un par de goticas en los dedos, lo aplico en toda la cara y luego cojo mi Jade Roller y empiezo a masajear. Esto es parte para preparar la piel, según todas las personas que saben de maquillaje y son profesionales. Siempre es uno de los pasos más importantes porque ayuda a preparar la piel, a que los productos que vayamos a aplicar después se absorban mejor, a desinflamar las ojeras y tenemos, a mejorar la circulación, a que estemos felices todo el día. O sea, es como que... Entonces lo hacen por unos minuticos. Yo no voy a hacer tanto para no demorarme, solo quiero como mostrarles la forma como lo hago, siempre hacia arriba. Para empezar el maquillaje, vamos a iniciar con el primer. Voy a utilizar este, que lo descubrí hace poquito, es de Benefit, se llama That Gal. Y me gusta porque es como un stick que uno va... le va dando vuelticas y sale un primer que es rosadito y es iluminador a la vez. Entonces deja la piel súper glowy, súper linda. Cuando vayamos a aplicar la base, voy a aplicar un poquito en la parte de acá, en la frente. Y con los dedos lo voy a esparcir por toda la cara. Y ya digamos que ese sería el paso final de la piel para que quede súper linda antes de maquillarnos. Paso a seguir, la base. Yo no soy de aplicar kilos de base, pero como este es un maquillaje un poquitico más pesado de lo que suelo hacer, voy a aplicar un poquito más. Voy a combinar dos bases. Esta que es de Benefit, que me gusta mucho porque es ilumina la piel. Y esta que es la de Clinique, que siempre les muestro, que viene con su propio aplicador. Voy a combinar las dos porque me place hacerlo en este video. Entonces con este lo que voy a hacer es aplicar un poquito. Un truco que aprendí este año fue empezar la base desde el centro, no aplicar base así en toda la cara, sino que empezamos desde el centro y la vamos como mandando hacia afuera para no llenarnos tanto de base. Y con un pomito empapado en agua, si pueden, voy a empezar como a difuminar hacia afuera. Y no pueden olvidar el cuello, voy haciendo esto de a toques, no así porque se les va a correr todo, sino de a toques durito. Lo suben un poquito para que les vaya, digamos que poniendo corrector en los ojos. Con esa poquita cantidad que vieron que apliqué, literal me maquillé todo el rostro. Voy a aplicar una gotica de esta en la mano, o sea, una gotica de nada, para que se me ilumine un poquito la piel. Y con la misma esponjita aplico en toda la cara, como para ya digamos que terminar el tema de la base y no tener que aplicar demasiada cosa. Me han salido unos granitos por acá, no sé si alcancen a ver. Esos los vamos a tapar con corrector del mismo color del tono de mi piel. La piel queda luminosa, glowy, solo porque preparamos la piel antes. Si no lo hubiéramos hecho, estaríamos acartonadas. Para tapar esos granitos, esas manchitas que no queremos en nuestro maquillaje, voy a utilizar este, se llama Cakeless Concealer. Tengo una manchita, la pongo ahí
Cuando ya haya terminado de difuminar el concealer, la base, absolutamente todo y que todo quede en su lugar, vamos a sellar con unos polvos. Este es otro truco que aprendí y es que por lo general uno sella los polvos con una brocha como esta, pero me enseñaron que con una esponjita bien húmeda, la misma que utilizamos para la base, es mejor hacerlo. Presionamos los polvos con la esponjita y donde queremos sellar el maquillaje lo hacemos de a toques presionando y esto va a compactar más la base con los polvos y el maquillaje nos va a durar todo el día en vez de hacerlo con una brocha así en toda la cara. Entonces, si quieren que les quede más lindo, que todo se vea más uniforme, háganlo con la esponjita húmeda y los polvos. Ahora siguen las cejas, entonces voy solo a llenar los espacios donde crea que necesito y después voy a usar mi jabón de glicerina que les mostré en el video pasado para peinarlas hacia arriba y ya. No le voy a dar mucho bla 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 a esto porque ya saben cómo es. Si alguna de ustedes es nueva y no tiene ni idea de lo del jabón de glicerina, les voy a dejar el link abajo, pero básicamente es el mejor truco para las cejas que existe, con un jaboncito. Bueno, llegamos a mi parte favorita, que son los ojos, porque estas sombras y este maquillaje me parece que se ve demasiado lindo. Y voy a utilizar esta paleta y voy a utilizar solo estos dos colores. Si ustedes no tienen esta paleta, consigan cualquier paleta de sombras que tenga colores diferentes, puede ser verde o puede ser moradito o azul, algo que nunca se hayan atrevido a usar y les prometo que les va a encantar. Y aquí les va otro truco y es que las sombras que tienen glitter o escarchita es mejor aplicarlas con el dedo o con una brochita que sea de precisión, pero la verdad yo prefiero con el dedo porque se calienta y queda mejor aplicada en el párpado. Entonces voy a coger este dedo, es súper pigmentada, y la aplico de a toques en el párpado. Ya cuando tengan la sombra en todo el párpado, voy a tomar el otro color que es el naranjita que está al lado, este. Y este lo vamos a aplicar en la parte de la cuenca, entonces empezamos desde el centro. Y lo llevamos hacia afuera y hacia adentro en circulitos. Es súper fácil y yo prefiero hacerlo de esta forma, es decir, empezar con el párpado y luego ir difuminando arriba. Hay personas que lo hacen al contrario, pero yo les estoy mostrando la forma más fácil de hacerlo. Toda la idea es que no les quede una raya verde y una raya naranja, sino que todo se funda, entonces por eso lo hacemos en la línea donde termina la sombra verde y hacemos lo mismo en el otro ojo. Cuando ya queden felices con la parte de arriba, cojo una brochita un poquito más delgadita, más pequeña, y aplico el mismo naranja de la cuenca, pero en la parte de abajo, y terminamos con las sombras. Ahora encrespamos. Luego con cuchara. Y terminamos con dos pestañinas, una prueba de agua, una que es normal, y lo hacemos con el espejo abajo. Ya para ir terminando, vamos a aplicar un poquito de bronzer en la parte de acá, un poquito de rubor, iluminador, y todo lo tengo en esta paleta. Ahí están las cuatro cosas, es perfecta para viajar, para todo. Entonces con esta brochita, cojo un poquito de bronzer y lo aplico en la parte desde aquí hasta la oreja. Así. No me gusta marcar tanto el rostro para quedar como... porque... no me gusta, me gustan las cosas más naturales, entonces yo aplico solo un poquito ahí, después lo bajo un poquito como acá para que la papada no se note y en la frente, como para darle un poquito de dimensión al rostro, pero nada exagerado. Y ahora, con una brocha un poquito más popocha, voy a aplicar el rubor. La idea es que nunca se vea como una raya de contorno, una bola de... blush, sino que todo se vea uniforme, entonces la idea es que difuminen muy bien todo, como que lo vayan uniendo todo así.
o eso es lo que al menos yo he aprendido, y un poquito en la nariz para verse más bronceadas y más naturales. Para terminar, como ya en los ojos tenemos un verde y está un poquito más intenso, no voy a aplicar un labial rojo ni nada, sino que me voy a ir con un nude. Entonces este lápiz me parece el color perfecto porque es un rosa palo, palo rosa, bueno, lo que sea. Y lo que hago es delinear los labios. Termino con un gloss que es doradito, un poquito en el centro. El último truco que les quiero dar para finalizar su maquillaje y que queden glowy, lindas y se vean súper wow, es coger un poquito de su spray favorito. Yo siempre les muestro los de Mario Badescu, Agua de Rosas, Aloe Vera. Hoy les quiero mostrar este. Es un elixir mentolado. Lo aplican en todo el rostro. Y antes de que se seque, o sea, ustedes esperan como un momentico, pero un minutico antes de que se seque, cogen una brochita, su iluminador favorito en polvo. Yo voy a utilizar este de MAC, que es mi favorito en toda la vida. Se llama Soft and Gentle. Cojo un poquito con esta brochita, que es angular, y aplico el iluminador en las partes altas de la cara. Y esto funciona porque como el spray todavía está húmedo, se va a, digamos que, aplicar mejor el iluminador y nos va a durar más. Entonces lo aplico ahí, un poquito en la parte de la nariz. Acá tengo un grano asqueroso, entonces no quiero darle tanto protagonismo, pero pues voy a aplicar un poquitico como abajo y arribita. Y la piel les queda súper glowy y súper linda si hacen este truco. Y ya, ese sería el maquillaje para cuando quieran. Y listo, me arreglé el pelo rápido para que quedara el look más completo. Si quieren aprender a hacer estas ondas de sirena súper despelucadas, que a mí me encantan, que son como leónicas, escríbanlo en los comentarios, ya será para el otro año. Espero que les haya servido el video. De verdad, súper fácil, cualquiera lo puede hacer. Les deseo una feliz Navidad, un feliz año. Gracias por haberme acompañado todo este año, viendo cada uno de mis videos, siguiendo mis recomendaciones, mis trucos. De verdad que lo aprecio mucho. Nos veremos en enero con muchísimo más contenido para ustedes. Las amo con todo mi ser. Y ya. ¡Chao!